Venga, los intervalos. ¿Qué tipo de intervalos hay? Los hay abiertos. Que entra. Entonces sería desde el 3 hasta el 9. Pero no entraría ni el 3 ni el 9. ¿Vale? ¿Te acuerdas o no? Y cuando había un corchete era que entraban los dos números. Es decir, que aquí valdría el menos 2 y el 4. Yo le pongo un puntazo ahí y ya está. Lo puede haber semiabierto, abierto por un lado y no abierto por otro. Por ejemplo. ¿Cuál? Lee el resumen del episodio y subraya los tres errores. Estos serían de 17, pero sin entrar a 17 hasta 30. Por ejemplo, pues voy a hacerlo, pero si digo todo es todo, yo no entiendo. ¿Por qué no entendéis la palabra todo? Con lo fácil que es. Y los infinitos la habéis dado, ¿no? ¡Sí! Mírame. Voy a poner intervalos de edades con las que se entra en el plato, ¿vale? ¿Sí o no? De 18 para adelante. Hasta infinito. Yo podré entrar siempre. Y los que no pueden entrar, lo puedo poner así. Todos los que tengan entre 0 y 17, lo podría poner así también. De menos infinito hasta 3 sería. Pongo el 3 abierto. Hasta menos infinito, que ya sería para allá. Sin límite. Como el amor. Sin límite. ¿Y qué? El infinito siempre está abierto. Ustedes dos tuvisteis el sábado por la noche de fiesta por ahí, ¿no? No, yo. No, sí. Yo estuve en una boda. Ahí, ¿no? Ah, como era el día del orgullo gay, digo, estos dos seguro que están por ahí. Ah, pues a mí me pareció verte por ahí. ¡Ah!